Se llamaba Joseph Merrick. Tenía talento, era inteligente, pero también tenía una enfermedad debilitante que le valió el cruel apodo de Hombre Elefante. Además, el apodo de Hombre Elefante se lo puso su madre. Esta es la triste historia de Joseph Merrick. Nacido el 5 de agosto de 1862 en Leicester, Inglaterra, Joseph Carey Merrick era la viva imagen de la salud cuando era un bebé. Sin embargo, poco antes de cumplir los 2 años empezaron a aparecer anomalías. El bebé antes perfecto tenía ahora un crecimiento óseo en la frente, un tumor que sobresalía del labio superior y una piel descolorida y abultada. Desgraciadamente solo era el principio. Las extremidades del lado derecho de Merrick se volvieron desproporcionalmente grandes, superando con creces su brazo y pierna izquierdos. No podía mantenerse en pie debido a la curvatura de su columna vertebral, y para empeorar las cosas, una lesión de cadera sufrida en la infancia le dejó cojo de forma permanente. Con el tiempo también le salieron verrugas malolientes. Las mediciones realizadas cuando Merrick tenía poco más de 20 años mostraron que uno de los dedos tenía una circunferencia de 12,5 centímetros, mientras que su muñeca derecha medía una circunferencia de 30,48 centímetros. Su cabeza medía cerca de 1 metro de circunferencia y era tan pesada que su cuerpo no podía acomodarla. En 1890, Merrick murió cuando decidió acostarse para dormir, en lugar de su posición habitual de inclinarse hacia adelante con la cabeza sobre las rodillas. Las fuentes difieren sobre la causa exacta, pero el peso de su cráneo le asfixió o le dislocó el cuello. Según los autores Janet Seaton y Maisie Weistrochain, Joseph Merrick se pasó la vida creyendo que un elefante había provocado su enfermedad. Este pensamiento le reconfortó y lo heredó de su madre, Mary Jane Merrick. Ella suscribía una idea que los autores denominaban impresión materna, que sostenía que las desgracias durante el embarazo podían dejar su huella en el niño no nacido. Cuando estaba embarazada de 6 meses de Joseph, al parecer fue atropellada por un elefante de circo que pasaba por allí, y algunos relatos dicen que fue el propio elefante que la atropelló. Por eso, cuando vio al pequeño Joseph, le salió un bulto parecido a un tronco en el labio y se le ponía la piel grisácea. Se dice que culpó al elefante. Con los avances de la medicina llegaron nuevas teorías más creíbles sobre el origen de la enfermedad de Merrick. En la década de 1980, los investigadores creyeron haber identificado al culpable y denominaron enfermedad del hombre elefante a una afección llamada neurofibromatosis de tipo 1, un apodo que se mantuvo hasta la década del 2000. Pero se ha señalado que la enfermedad también provoca manchas en la piel y ataques epilépticos, ninguno de los cuales era un síntoma de Merrick. Las pruebas de ADN realizadas en los huesos de Merrick en la década del 2000 sugieren que en realidad podría haber sufrido el síndrome de Proteus, pero como los huesos se habían limpiado previamente con blanqueador varias veces durante el proceso de conservación, el ADN no pudo dar un resultado definitivo. En 1873, cuando Joseph tenía 10 años, perdió al único progenitor bondadoso que tenía cuando su madre falleció de bronconeumonía. En una autobiografía de 1884, Merrick llamó a la muerte de su madre la mayor desgracia de su vida. Para consternación de Joseph, su padre volvió a casarse, tomando a la casera como esposa. Tan hirientes eran los insultos y el desprecio abierto de su madrastra que, aunque Merrick era físicamente incapaz de huir, se escapó de casa como pudo en múltiples ocasiones. También abandonó la escuela hacia los 12 años y empezó a trabajar. A instancias de su padre, Joseph intentó vender productos de puerta en puerta, pero su deformidad asustaba a los posibles clientes que a veces se negaban incluso a salir a saludarle. Para empeorar las cosas, la falta de dinero que traía hizo que su padre lo golpeara. Desesperado por escapar de los abusos, Joseph huyó definitivamente. No own this man. Now stop it. I want him back. So you can beat him, so you can starve him. A dog in the streets would fare better with you. Merrick intentó ganarse la vida como vendedor, pero las multitudes le rodeaban a donde iba. Al no poder ganarse la vida, decidió vivir en el asilo de Leicester Union. Convivía con delincuentes y alcohólicos, y toda su jornada estaba estrechamente controlada. Mientras tanto, una masa en la mandíbula de Merrick creció hasta alcanzar 20 centímetros de largo, lo que dificultaba su capacidad para comer, por lo que se sometió a una cirugía para extirpar parte de la carne. No pudo encontrar un empleo remunerado porque los empleadores no podían ver más allá de su deformidad. Con el tiempo se produjo una especie de síndrome de Estocolmo y adoptó su enfermedad como medio de supervivencia escribiendo. Así que pensé, me ganaré la vida siendo exhibido por todo el país. Y así se convirtió en una atracción de feria, anunciada por los gerentes como mitad hombre y mitad elefante. The terrible elephant man. Desafortunadamente para Merrick, no pudo atraer a la gente por mucho tiempo. El negocio de las aresas había estado muriendo en el Reino Unido durante décadas. Para 1885, la policía había cerrado su exhibición.
Merrick llevó su espectáculo de gira por Europa, pero la calamidad se cebó con él de nuevo cuando su representante le robó los ahorros de toda la vida y le abandonó en Bélgica. Mientras tanto, su salud seguía deteriorándose. Merrick se las arregló para volver a Londres en 1886. Los fans de la película clásica de David Lynch de 1980, El hombre elefante, recordarán sin duda la desgarradora escena en la que el personaje de Joseph Merrick es rodeado y acosado por los curiosos en la estación de Liverpool Street. Atrapado en un mar de inhumanidad, suelta un aullido de dolor antes de gritar. Según The Guardian, esa escena fue fiel a las memorias de Frederick Trips, un cirujano que se hizo amigo de Merrick en 1884, cuando el recién apodado Hombre Elefante llevó su número de feria a una tienda de Whitechapel frente al Hospital de Londres. Atrajo la atención de los profesionales de la medicina, entre ellos Trips, que expuso a Merrick en la Sociedad Patológica de Londres. Pero después de una sola reunión, Merrick se negó a volver. A pesar de que le miraban fijamente, se sentía como un animal en un mercado de ganado, delante de todos aquellos médicos. Años más tarde, Merrick acababa de regresar de ser robado y abandonado en Bélgica. No podía hablar, pero tenía la tarjeta de presentación de Trips, porque el médico le había examinado en 1884. Trips decidió que lo mejor era que Merrick se alojara en el Hospital de Londres, pero el centro se negó en un principio a abrirle sus puertas porque carecía de medios para tratar a los que llamaban incurables. Afortunadamente, el presidente del comité del hospital, William Carr, intervino publicando una carta en el periódico Times en la que explicaba la situación de Merrick y finalmente la bondad humana se impuso. La carta de Carr provocó una avalancha de apoyo y sobre todo de donaciones. Merrick vivió el resto de su vida en el hospital. This is my home. Personalidades destacadas, entre ellas la princesa de Gales, se encargaron de que pudiera cumplir su sueño de ver un espectáculo teatral y vacacionar. Teniendo en cuenta su condición física y la forma cruel en que la sociedad contemporánea respondió a ella, Joseph Merrick probablemente no tuvo muchas navidades felices. Sin embargo, durante su estancia en el Hospital de Londres, pudo experimentar los sentimientos de buena voluntad y buenos deseos que tan a menudo se le escaparon a lo largo de su vida. Como se relata en la biografía de Michael Howell y Peter Ford, The True History of the Elephant Man, Merrick era conocido por recibir tarjetas navideñas durante las fiestas de corresponsales lejanos, sobre todo de la princesa Alexandra de Gales, que se reunió con Merrick en persona en 1887 tras enterarse de su situación. También recibió varios regalos no solicitados de desconocidos, pero quizás el regalo más significativo y simbólico que recibió fue uno que se esforzó en pedir él mismo. Según la biografía, el hospital había recibido donaciones específicamente destinadas a Merrick, por lo que el doctor Frederick Trips le preguntó qué quería. Al parecer, Joseph respondió con cierta rapidez y seguridad que le gustaría un kit de vendaje para caballeros. Superficialmente, ninguno de los contenidos tenía una finalidad práctica para alguien con las limitaciones físicas de Merrick, pero como con cualquier regalo, lo que cuenta es la intención. Los biógrafos de Merrick atestiguan que el regalo era simbólico, ya que permitía a Merrick sentir brevemente que estaba experimentando realmente una vida que tan a menudo solo podía disfrutar en su imaginación. Una vida como hombre de la ciudad, respetado y ordinario, con una bulliciosa vida social sin estigmas ni vergüenza. Oh, thank you. Oh, oh, thank you, my friend. Thank you. Oh. Relegado a la vida como atracción de feria, Merrick pasaba mucho más tiempo haciendo que la gente se quedara embobada mirando su cabeza que siendo apreciado por lo que tenía dentro. De hecho, el Dr. Trips diagnosticó inicialmente a Merrick como imbécil porque su condición le impedía hablar como una persona normal. Durante sus días en el Hospital de Londres, la gente vio de lo que era capaz Merrick y se retractó de su evaluación inicialmente despectiva de la mente de Merrick. Al parecer, Merrick se deleitaba con aficiones tan complejas como la construcción de réplicas de lugares famosos como la Catedral de Maguncia. También era un escritor que componía prosas y poemas. Sentía una especial predilección por el poema de Isaac Watts, False Greatness, que contenía ciertos versos en los que seguramente se identificaba. Es cierto que mi forma es algo extraña, pero culparme es culpar a Dios. Si me creara de nuevo, no dejaría de complacerte. También es fácil imaginar que se relacionó especialmente con la línea final del poema. La mente es el estandarte del hombre. En la actualidad, los huesos de Joseph Merrick residen en una sala privada de la Facultad de Medicina de la Universidad de Queen Mary. Allí, los restos de Merrick sirven como objeto de análisis y contemplación para médicos y estudiantes, que pueden ver sus restos a discreción del conservador. En 2016, los críticos de la conservación de los huesos como curiosidades médicas pidieron que los restos de Merrick recibieran una sepultura adecuada.
Valerie Hawkins, cuyo abuelo Tom Norman trabajó como manager de Merrick, lamentó el destino de la forma física de Merrick diciendo: "Es muy triste que le hayan quitado la carne de los huesos y que haya estado montado en una vitrina durante 120 años en contra de su voluntad". Sin embargo, la Facultad de Medicina no estuvo de acuerdo con los llamamientos de los críticos y sostuvo que Merrick esperaba que su cuerpo se conservara después de su muerte. La historia de los huesos de Merrick continuó en 1987 cuando una secretaria del Colegio Médico del Hospital de Londres confirmó que nada menos que Michael Jackson había hecho una oferta de $500,000 por el esqueleto de Merrick, oferta que el colegio declinó a seguir. Sin embargo, el rey del pop había recibido previamente permiso para ver los huesos, un acto privilegiado que ni siquiera algunos médicos pueden hacer libremente. Sin aceptar un no por respuesta, Jackson subió su oferta por los restos a $1,000,000, lo que confirmó el representante de Jackson, Frank DiLeo. A pesar de los informes de que el cantante quería explorar los huesos de Merrick, DiLeo insistió en que no era así. Sin embargo, el libro Michael Jackson Grasping the Spectacle sostiene que Jackson orquestó una estrategia similar a la de P.T. Barnum para promocionarse como un personaje similar a Joseph Merrick, que vive bajo el escrutinio de un espectáculo. Tal vez sea revelador que le dijera a Oprah que lloró viendo la película de 1980 El Hombre Elefante porque se vio a sí mismo en la historia. Además, el video de Leave Me Alone de Jackson, ganador de un premio Grammy, muestra al cantante bailando con una representación estilizada del esqueleto de Merrick, que luce un cráneo de elefante. Ingresado al hospital de Londres en 1886, Merrick se enfrentó a un rápido deterioro de su salud. Mientras tanto, los demás residentes de Whitechapel se enfrentarían a una enfermedad muy diferente en forma de Jack el Destripador. El famoso asesino en serie asesinó a 5 mujeres en Whitechapel o sus alrededores, según la historia. Mientras que los huesos de Merrick fueron a parar a la Facultad de Medicina en la Universidad de Queen Mary de Londres y se conservó una muestra de carne para realizar pruebas y estudios médicos, sus otros restos quedaron en su mayoría en paradero desconocido. Joanne Bigger Mangvin afirmó haber desenterrado su ubicación en el 2019 tras buscar en los registros del cementerio y del crematorio. Bigger Mangvin alegó que el lugar de descanso final de Merrick no era el suyo, sino en realidad algo llamado fosa común compartida con los restos de otras personas. Según el biógrafo, Merrick tenía esa tumba en común con Mary Ann Nichols y Catherine Dawes, ambas víctimas de Jack el Destripador. De ser cierto, el descubrimiento de Bigger Mangvin podría considerarse como un añadido a la ya sombría vida de Merrick, pero la autora lo vio como una fuente de consuelo, señalando que Merrick habría querido un entierro cristiano. Parece que al menos una parte de él puede haberlo conseguido. Mira uno de nuestros videos más recientes aquí. Además, más videos de Grunge sobre tus personajes históricos favoritos vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.